Bueno, queridos amigos, definitivamente esto es insostenible. No comprendemos el uso excesivo de la violencia por parte de la Policía Nacional. Estamos reunidos en propiedad ajena a la empresa minera Las Bambas y sin embargo los efectivos policiales siguen arrojando gases lacrimógenos, siguen atacando a la población. Lamentablemente el día de hoy se ha visto unos hechos de violencia muy, muy desproporcionados. Me reportan los comuneros, y según las fotos que también me han pasado, el uso de armas de fuego, específicamente de largo alcance, el uso de bombas lacrimógenas vencidas de manera irregular. O sea, que las lacrimógenas tienen que lanzarse a un ángulo de 45 grados, y sin embargo eran lanzadas directo al cuerpo, ¿no? Lo otro es el uso de perdigones también a muy corta distancia, lo que ha generado que hayan algunos heridos, sumado a los heridos que ha habido en la comunidad de Parabamba. Entonces, la situación, como le digo, es una tensa calma y las comunidades están planteando en principio la derogatoria del estado de emergencia porque vulnera sus derechos colectivos, sus derechos fundamentales en particular, y además también que se respete su posesión ancestral sobre su territorio, ¿no? Entonces, son los tres planteamientos que las tres comunidades están planteando y como lo señaló el presidente de Parabamba, Edison, es muy probable que también la consigna también sea que la empresa minera ya no va, en razón a todas estas afectaciones humanitarias y a la pérdida total de la viabilidad social. Entonces, es lo que al momento tenemos. Y bueno, nosotros como parte legal estamos bregando, ¿no?, porque se respeten, digamos, los derechos humanos de las comunidades en un contexto tan difícil como es un estado de emergencia. Además, también se está evaluando la estrategia legal junto con otras organizaciones internacionales, como es la presentación de una medida cautelar ante la CIDH por la declaratoria del estado de emergencia y por la vulneración del derecho a la consulta previa de las comunidades del área de influencia, ¿no? Porque hay que recordar que este periodo es sin consulta, ni la concesión ni la autorización fue consultada, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los planteamientos inmediatos. No comprendemos el uso excesivo de la violencia por parte de la Policía Nacional.